raza, bienvenidos a un video más aquí en La Vaquita y los Sabores, a Matamoros, Tamaulipas y al Valle de Texas, a Brownsville, Texas, a Benito, Texas y todo lo que viene siendo 956. ¿Verdad, Ramón? Todo el norte de Tamaulipas. Es todo. ¿Su servidor? Ramón García. ¿Su servidor? Adrián González. Y Miguel Ángel Chávez. Raza, el día de hoy el sol sale para todos ustedes. Hay que enseñarle una buena receta. Una receta que se llama Chomain. Algo sencillo para que abran negocios. Y si no lo saben hacer, pues para hacer cocinar en su casa con su familia. ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué es lo que tú me puedes enseñar? ¿Cuántos años llevas de experiencia haciendo este estilo de comida? 13 años tengo. 13 años. ¿Cuántos platillos de comida china sabes hacer? Aproximadamente unos 90 platillos. 90 platillos de comida china sabes hacer. Platillos. Oh, bueno, por lo pronto comenzamos con corre, se va corriendo con el chomein. Estos son los ingredientes. Véngase, mi raza. Bueno, pues aquí le vamos a presentar. Vamos a empezar con los camarones. Lleva camarones. Está el puerco. Vamos a hacer mixto, lleva res y pollo, esto es de carnes, y ya de verduras pues lleva cebolla, jengibre, ajo, brócoli y apio, ok, eso es en verdura. Salsas, soya, ostión y azúcar, fécula de maíz, soya, ajo y jengibre. Ya ralladito, ¿verdad? Eso ya es tallado, ya está picado. ¿Cuál es la diferencia de salsa de soya al salsa de loción? ¿Es algo más espeso? Esto es espeso. Espeso, viene siendo salado los dos, pero soya es soya, ostión. Y el ostión, el ostión. Tiene el sabor ostión. El sabor ostión, exactamente. Bueno, raza, pues comenzamos con el maestro, con el chef, con pura comida china. Vamos aquí el día de ahora. Algo sencillo, algo tranquilo que nos gusta a nosotros, Ramón. Sí. ¿O qué te gusta a ti, Ramón? Pues la voy a decir muy sabrosa, ¿eh? Y a ver que nos sale del día mejor que salga pronto de eso. Órale, comenzamos, raza. Vámonos. Vamos a empezar a picar el puerco. Vamos a quitarle la grasa. Toda la grasita. Vamos a picar las carnes. Corte delgado para que se pueda hacer rápido. Es un platillo muy muy rápido de preparar. Esto depende, ¿verdad?, la porción que quieras hacer. En esta ocasión vamos a hacer una porción como de 3 para 3 órdenes. Que bien pueden comer 6 personas. Bueno, ahora vamos a continuar con la pechuga, el pollo. Acuérdense que es un platillo mixto. Seguimos con los mariscos, ¿verdad? Ahora en esta ocasión vamos a quitarle lo sucio al camarón. Vamos a dejarlo bien limpio. Vamos a limpiar todo, que quede bien limpio. Tiramos la, así que la caquita, camarón, que es lo único que tiene sucio. Bueno, entonces continuamos, ¿va?, picando la verdura. Vamos a empezar con el apio primero. Vamos a hacerle un corte delgado. Entonces ahora continuamos con la zanahoria. Vamos a limpiarlo primero. Bueno, ahora vamos a picar la cebolla. Vamos a limpiarla primero.
el brócoli. En esta ocasión compré las bolsas ya picadas, ya nomás le vamos a dar un corte más delgado para que no se mire tan grande. Ahora continuamos a picar el jengibre, ¿verdad? Es un platillo que lleva jengibre. Vamos a quitarle primero lo de encimita, que es una capa muy delgada. Esto lo vamos a picar finamente. Limpiamos, continuamos a picarlo. Finamente picado, como lo hicimos con el jengibre. Entonces esperamos que se caliente bien el aceite aquí en nuestro sartén, que es especial para la comida china. Esperamos que se caliente bien para echarle las carnes y empezar a dorarlas. Se caliente bien el aceite. Yo soy tu compinche. Tu compinche. Uno tiene que ser con pinche. Bueno, entonces vamos a echar las carnes. Sí. Vamos a echar las carnes. Échale, Ramón. Comenzamos, primo, ¿con cuál? Vamos a meter el puerco. ¿El puerco primero? El puerco. Vamos a meter el puerco y la resco, todo junto. Para empezar a dorar. ¿Una cuchara más? Para aventar y vamos a estar las carnes. Ahí está la cuchara, ahí está una. ¿Dónde? ¿Ah, de estas? Sí. Vamos para cortar las carnes. Vamos a aventarle la red. Rolly, fíjate. Vente, vente acá. ¿Lo revuelvo así? Sí, puede ser. Ahí le voy a echar la pechuga. Le voy a echar la pechuga al camarón. Para mezclarlo. Ahí todo junto, ahí se va. Va a hacer un mancar todo esto. A ver. Por ti. Ok. Estamos dorando las carnes. Ahora sí, vamos a aventarle un poquito el apio que picamos. ¿El apio? Digo, el brócoli, el jengibre, ¿el perdón? ¿Jengibre? El jengibre. El jengibre. ¿Primero el jengibre? Sí, el jengibre picado. Le vamos a aventar ahí. Una pizca. Dale más. Ahí está. Unas dos cucharadas. Ahora le vamos a aventar el ajo picado. Para que agarre el sabor. Adrián, ¿de qué te llevo? Vamos a aventarle primero lo que es verduras. ¿La verdura? Sí, las verduras. Okay. Continuamos dorando. ¿Aquí no está la verdura? No, todavía no. ¿No? Sí, ya está saliendo. Ok. Todavía tiene su tiempo, ¿eh? Sí, todo su tiempo. Primero duramos bien. Huele muy rico, ¿eh? Sí, claro que sí, es un platillo. Y muy fácil de hacer, ¿eh? Pues te lo dices, la salsa todavía va a correr más rico. Sí. Ok. Ahora ya que tenemos la carne doradita, ya que soltó todos los jugos,
preparamos a aventarle lo que es la cebolla primero, la cebolla con el apio. Lo incorporamos todo. Ahora continuamos, ¿verdad? Vamos a aventar lo que es sal. Bueno, ahora el secreto de esto es el caldito de pollo. Le vamos a echar caldo de pollo. Ahora sí lo dejamos que hierva. ¿Y ahora sí? Sí, para, gracias. Para aventarle el brócoli. El brócoli se lo estamos aventando al último porque pues ese es más rápido de cocer. Y ya sirve que no se recoce, ¿verdad? Que no se recoce el brócoli, por eso se lo vamos a aventar hasta lo último. Es diluir poquita maicena. Vamos a aventarle tres cucharadas. Para diluirla, que lo vamos a usar más adelante, ¿verdad? Para nuestro platillo. Bueno, ya estando bien cocidas las carnes, ¿verdad? Ahora sí le vamos a agregar el toque final, que es el brócoli y la zanahoria. Se vamos a agregar. Ahora sí le vamos a poner azúcar, poquita azúcar, dos cucharadas de azúcar. Le vamos a aventar, está bien chica. Ostión. Vamos a aventar salsa de ostión. Con tres cucharadas tiene. Y ahora le vamos a dar soya. Salsa de soya. 2 cucharadas. La vuelta para que se cosa bien el brócoli. El tallarín, ¿verdad? Que va a ir de base para el chomein. Le vamos a agregar colorante amarillo, un poquito colorante amarillo del 40, y le vamos a agregar poquito aceite. Eso nomás para que sea más fácil de despegar ya que esté cocido, para que no se nos pegue el tallarín. Ahí solo va a despegar y va a hervir, ¿verdad? Sí, ahí se va a despegar y va a hervir. Ya que lo ponemos a hervir, bueno, ahora ya por último ya cocimos el tallarín. Por allá, así debe de quedar, ya está bien cocidito. Ya nomás lo vamos a poner de base para echarle el chomey encima, ¿verdad? El platillo. Thank you.
raza, pues llegamos a lo que más me gusta, ¿verdad, mi chef? Lo mero, bueno, a degustarlo. Quiero que me lo platique, chef, ¿qué onda con este platillo, chef? Bueno, tenemos un chow mein. ¿Qué es un chow mein? Pues son fideos fritos chinos con los que vamos a poder compartir tanto con vegetales, con mariscos. En este caso lo tenemos con camarón, con algo de proteína en pollo y en cerdo, que es como lo podemos combinar, y porque no es una de las partes más ricas de la cocina china. Bueno. Y pues como ustedes son los dos chefs y nosotros somos más de comida así mexicana, norteña, así de taco, de todo. A ver, Ramón, dale la primera probadita. Vamos a darle el purito bueno. Pues se ve que está delicioso y riquísimo, ¿eh? Vamos a ver. ¿De qué rancho viene siendo la esa carne de la proteína, tú, Ramón? Del rancho de mi tía Elvira, en Roma Victoria. Que le daba elotes a los cerdos. ¿Dónde, Ramón? Está riquísimo. A ver, chef. Delicioso, ¿eh? Otra cosa, ¿eh? Vamos a probar el mar, mijo. ¿El mar? Con un camaroncito y un poco de tallarines. Uno de esos fideos fritos. ¿Cómo se come? Fíjate, mire, que este platillo es original chino, pero se viene a tener mucho auge cuando llega a Estados Unidos con todos los inmigrantes de China, exacto, y empiezan a darle mucho auge a este tipo de comida. Así que hay que degustarlo porque... Provechito. Es para ellos. Bueno. Pues qué desgraciado, ese chef no se esperó tantito en saborear la raza y la fregada, ¿eh? A lo que va. Buenísimo. A lo que va. Muy sabroso, muy buen sabor y muy buen sazón. Uh-huh. Deja yo agarro, a ver, maestro. Yo me voy con un brócoli. Y yo me voy con un pedacito del rancho de la tía Elvira. Mi raza, pues llegamos al final de este video. Espero que les guste, que sean parte de la familia de La Vaquita y que sigan suscribiéndose, mandándonos saludos a todos nuestros chefs. Raza, le estoy metiendo pura calidad, pura crema nata para todos ustedes que abran negocios, exóciales para todos. Y qué más te puedo decir que un chef de 3 años enseñando una comida casera, ¿verdad? 100% casera, así de para que abran negocios. Y aquel vato ya le dio la tos y estornudándose y todo. No, pero aquí estamos frente. Es todo. Se estaba acordando, estaba llorando porque quería más comida de la tía Elvira, ¿verdad? Tú síguele comiendo todo, tía Elvira, no hay bronca. Estamos con camaroncito, ¿qué tal sale, eh? ¿Qué nomás? Muchas bendiciones para todos ustedes. Camarógrafo, ¿vas a creer? Es todo. Déjate caer, camarógrafo. Muchas bendiciones. Para la visita. Para la visita. Y hombre, ¿cómo no? Aquí se va. A ver, llévatelo. Para la visita. Hombre, ¿no? Don Ramón, llévele uno a mi cuñada. Un platito para esto y otro que se refieren aquí para afuera. Atrás de cámara de uno dice, oye, ¿qué hacen ustedes con tanta comida? Pues mira, ya está mi compadrito Rolandín, que viene de Ciudad Victoria, su esposa, su familia, mi madrecita hermosa y pues mi caño. Ah, nos vemos, raza, suscríbanse. Y pues suerte, lo vamos a dejar caer. Dijo, ¿qué me dijiste, Rolando? Vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver, sí, como no cando. Pues a ver, Roli, échale ganas, ahí están los tenedores. Para que me digas a ver qué onda. Este camarón viene siendo de la pesca, compadre. ¿Eh? Vamos a probar el saborcito. Acuérdate que dijo Ramón que eras del rancho de Altir Elvira. Ah, no, no, gracias. Bendiciones para todos ustedes. Saluditos.